¿Qué tal? Somos Jorge Campos y Crash Quintana. Bienvenidos a la toma 2, en la que vamos a compartir minificciones con nuestro invitado de esta tarde. Lamentamos el inconveniente, bueno, es una tormenta bien fuerte. Esperamos que nos estén escuchando, puedan compartir esta transmisión y puedan comentarnos si tenemos algún problema de audio o no nos escuchan, necesitan que le demos la voz. Vamos a hacer todo lo posible para poder transmitir, poder seguir el curso, ¿verdad?, de esa transmisión con nuestro invitado de hoy, que es Ernesto Castro Herrera. Ernesto Castro Herrera, ¿querés leer primero de Génesis? Ok. Vamos entonces a pasar con la sección de microgénesis, que es la lectura de breves, ¿verdad?, que han sido inspiración o han sido referentes en lo que es la minificción, para que todos sepamos un poquito desde cuándo viene y conozcamos un poquito a estos padres literarios en la minificción. Bueno, vamos a proyectar el relato para que me acompañen en leerlo. Esta vez le tocó al escritor E.A. Ireland o I.A. Ireland. Bueno, voy a leerles mi relato y luego les voy a pasar el dato curioso sobre qué pasó con este autor, porque realmente es todo un misterio. Entonces tenemos el nombre del microrelato, que es Final para un cuento fantástico. Qué extraño, dijo la muchacha, avanzando cautelosamente. Qué puerta más pesada. La tocó a hablar y se cerró de repente, pronto, con un golpe. Dios mío, dijo el hombre, me parece que tiene picaporte del lado de adentro. ¿Cómo nos han encerrado a los dos? A los dos no, a uno solo, dijo la muchacha, y pasó a través de la puerta y desapareció. Bueno, este micro relato fue escrito en 1919. El dato curioso es que el escritor como tal solamente tiene este micro relato. Salió en una antología de cuentos fantásticos y se dice que tenía un escrito, una novela, que realmente la novela ni siquiera existe. Así que se asume que realmente este escritor de I.A. Ireland es un seudónimo que ocupó Borges. Como bien ustedes saben, Borges le encantaba andar creando misterios y haciendo laberintos de su vida y de su vida literaria también. Tanto que estaba encantado con eso. Entonces, él posiblemente el escritor sea un seudónimo de Borges. Vamos a seguir con el siguiente micro relato. Le encantaban los acertijos y eso de los sueños y todas esas cosas. Pues no era bien posible también, porque queríamos saber un poquito y conocer un poquito del autor. Queríamos investigar quién era este Ireland y pues sí, hay todo un enigma detrás de este autor, de este personaje, que se piensa que es un personaje ficticio. Ahora vamos a leer pues el siguiente. Esta vez les vamos a traer dos microrelatos con el propósito que, bueno, teníamos la como ajustarnos un poquito al ambiente y a la festividad, ¿verdad? De todo esto de Día de Muertos y de estas tradiciones, exactamente, que todas las culturas tienen. Entonces queríamos hablar un poquito o traer un poquito en los microgénesis estos textos de fantasía o terror. Ahora les voy a leer yo La cabeza del perro, de Arthur Conan Doyle. Estoy arreglando en el sillón junto a la chimenea en que crepita el fuego. Tengo la copa de coñac en la mano derecha. Con la mano izquierda, caída descuidadamente, acaricio la cabeza del perro. Hasta que descubro que no tengo perro. Arthur Conan Doyle, otro de los grandes padres de la minificción. Este fue el escritor de todas las novelas de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Sí.
Y como ustedes saben, también le gustaba como que deambular en su escrito por el misterio, así que les traíamos estos dos microrelatos que son de medio terror ahí a algo fantasmagórico en ocasión pues, a Halloween. Y espero que lo hayan disfrutado. Así que ahora sí les voy a leer la breve bio de Ernesto, que es nuestro invitado. Dice Ernesto Castro Herrera. Él nació en Matagalpa en 1995. Fue primer lugar en el Festival Eco Joven 2015 en la categoría de microrrelato, incluido en las antologías Exilios y otros desarraigos en Letralia en el 2018. Nuevas voces de la minificción centroamericana para Fernalia Ediciones 2020. Diversidades, minificaciones alternas centroamericanas, antología de acción mexicana en el 2021. Y antología de Especidorio en el 2021. Autor del libro de cuentos más leo de Bajos Ediciones de la Chancha, o sea, es el libro más reciente que de hecho es un programa, muy buenas críticas, muy buenos comentarios. Así que pues vamos a aprovechar de que tenemos al autor acá para poder agarrarle algún tipo de comentario de su obra, de su ópera prima, ¿verdad? Entonces, bienvenido Ernesto, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por el espacio. Sin duda para mí es un placer compartir con ustedes sobre minificción, sobre este apasionante género, ¿no? Que a todos nos tiene un poquito locos, ¿no? Sí, claro. Gracias, gracias por estar con nosotros. Felicidades en tu obra. Tienes mucho hecho esto para vos. Llamarnos a todos las ediciones de la chacha. Bueno, es un gusto que vayan a tener los comentarios. Ya tenemos la obra en mano para poder compartir un poco más sobre este texto. Permítanos un momentito que tenemos siempre el problema aquí de audio. Si ha escuchado algún pendiente, coméntenme por favor para nosotros saber si hay algún problema de audio. Es que esto de hacer en vivo es increíble. Ahorita acaba de caer un aguacero que nos está haciendo la vida imposible. Sí, bueno, sí, cuando queremos que llueva, no llueve, pues. Siempre pasa, esto es la magia de los en vivos, de estar transmitiendo en vivo. Y bueno, Carlos, perdón, Ernesto, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a empezar a hablar un poco sobre tu quehacer literario. Nos gustaría saber un poquito que te hagas una danza, una breve danza, una pequeña reseña de tus pasos, de primeros pasos por la literatura y cómo llegaste, cómo encontraste la ficción. Interesante, sí, la verdad, esa pregunta. De hecho, yo comencé escribiendo cuentos y eran microcuentos. Yo lo conocí a Alberto Sánchez Argüello cuando tenía entre 19 o 20 años. Como saben, pues, él es un gran escritor de minificción, la verdad, siempre él anda promoviendo, ¿no?, este género. Y lo conocí y él comenzó a compartir conmigo autores como Monterroso, Ana María Shua, también libros, ¿no?, de teoría sobre la minificción, y así fue como me interesé bastante en el género y comencé escribiendo, ¿no?, microcuentos. Sin embargo, después escribí un poco más de cuentos largos, cuentos que rondaban las 10 páginas, y fue como 4 años luego nació Mausoleo de Pájaros. Y ahora estoy retomando un poco más, ¿no?, lo que es la minificción, así que yo muy contento, ¿no?, de andar aquí con ustedes hablando de este género. Qué bueno, y de verdad que agradecemos por tu participación y agradecemos realmente que estés con nosotros. Me gustaría saber cómo fue esa transición, cómo se sintió esa transición del niño al cuento más largo. Sabes que cada género tiene sus propias cualidades, propias formas, estructuras,
y quisiéramos conocer un poquito de esa transición. Primero fue el encuentro de la canción y luego el de los más largos, o siempre hubo ese encuentro, ese diálogo que nos proponían en estos mucho más extensos que los breves. Sí, era curioso. La verdad, en aquel entonces, cuando comencé a escribir minificción, yo era bastante ingenuo, ¿no? Siempre decía, bueno, como es un género breve, va a ser fácil para mí como que escribirlo y encontrar mi voz. Y lo miraba como una especie de ensayo, una especie de antesala a lo que sería luego el cuento más extenso y luego una novela, ¿no? Así lo miraba yo, como que iba por pasos, pero claro, luego después descubrí que cada uno es muy distinto, que ninguno es la antesala del otro y que cada uno es muy propio, ¿no? Pero bueno, siempre he estado muy apasionado por narrar historias, no importa mucho el género, así que luego me enamoré de ambos estilos, de ambos géneros, de minificción y géneros un poco más extensos, pero sí, en aquel momento lo veía de esa forma y así fue como me introduje en eso. Quería preguntar algo rápido. No sé si todavía bien veo algo varios que no se escucha muy bien. Entonces queremos ver si se escucha lejos. Se escucha un poquito extraño, pero. Tiene. Déjenme en los comentarios si les siento todavía bien para nosotros. Bueno, entendemos eso y si no funciona, pues todavía nos dicen a ver qué sea. Yo creo que va a ser la solución. Ahora se escucha mejor. Se compuso, dice. Se compuso, ¿verdad? Ok. Entonces. Ok. Lo siento, estas son cosas que suceden. Ernesto, lo siento. La verdad es que estamos haciendo todo lo posible para que esta transmisión se dé y que conozcamos un poco más de tu obra, el acercamiento a tu obra. Quisiéramos leer el primer texto. Bueno, entonces creo que tienes los textos ahí, Ernesto. Los 5 microrelatos que... Sí, por aquí los tengo. Entonces, leería primero Humedad de la Memoria, ¿no? ¿Perdón? Podemos comenzar con Humedad de la Memoria. Está bien, no hay falla. Entonces, el primer microcuento se llama Humedad de la Memoria. Creo que ya lo pueden ver ustedes también por ahí. Amanda salió al porche y los vio, altos, sonrientes, reempapados por la lluvia. Anochecía y sintió pena. Les gritó que se resguardaran dentro, que evitaran un resfriado. ¿Les apetecía una taza de café? Los chavalos, aunque recelosos, respondieron que sí. Conversaron sobre calles inundadas mientras comían hojaldras. Se sonrojó cada vez que a uno le caía un mechón de pelo en la frente y el otro se lo apartaba. 2 horas luego los acompañó al portón y se despidieron de ella como si fuese un candoroso vejestorio. Amanda regresó al interior de su casa, se preparó otro café y encendió el televisor, deseando haber partido con ellos. Okay, gracias. Yo había leído el microrelato cuando me enviaste, la verdad me gustó bastante, tiene como un aire bastante nostálgico y de hecho vi tu presentación que hiciste en el CEN sobre tu libro, El Mausoleo de Pájaros, en el que abordabas como temas o tópicos que tocabas dentro del libro
Y uno de los tópicos era como estos deseos frustrados o deseos que querían cumplir, pero al final terminaban como no realizados, pues, frustrados en sí. Y veo mucho pues, de eso en este microrelato, como una persona que ve desde la distancia, como si fuera un espectador de la vida, a estas dos personas que de repente desea volver tal vez a esa etapa de juventud. Porque también uno de los temas que he visto que te gusta tocar es la vejez, o sea, también el paso del tiempo cuando llega un personaje y que tal vez desearon hacer algo en su adolescencia, no sé si me equivoco ahí. Sí, la verdad es que sí, siempre esos temas son recurrentes en los que escribo, ¿no? El deseo frustrado o desear haber hecho algo, ¿no? Y al final darte cuenta de que no se pudo. Entonces siempre trato esos temas que son nostálgicos, como puede decir, pero siempre buscando enfocarlos desde un punto más transparente o tal vez luminoso, desde una perspectiva no tan negativa, ¿no? O sea, sino viéndolo un poco más luminoso, sí. Como algo que deseaste, pero pues no sucedió. Exacto, así es. ¿Podrías llevar un poquito la cámara, Ernesto? Ah, correcto, ahí, gracias. Bueno, sí, me gustaría saber también estos microrelatos que vos nos enviaste, estas minificciones, ¿en qué año fueron escritas? ¿Tenés memoria de eso? Sí, mira, envié 5. Dos de ellas fueron hace mucho tiempo. En el caso de Atraco Revelador, 101 años. Fueron una de mis primeras microficciones hace como 3 años más o menos. Ya esta, que leí ahorita, Humedad de la Memoria, es un poco más reciente. La escribí hace como 2 meses. Igual con las que estaré leyendo luego, en el caso de Guardián a Oscuras. Y también Final del Trayecto son un poco más recientes de este año o del año pasado. Ok, son recientes. ¿Fueron antes o después de Mausoleo de Pájaros, de los cuentos que aparecen en Mausoleo de Pájaros? Sí, 2 de ellas fueron mientras estaba escribiendo Mausoleo de Pájaros. Siempre, no lo he compaginado, pero de vez en cuando escribía microficciones. Con respecto a las otras 3, sí fueron después del libro. Ya más. Humedad de la Memoria, por ejemplo, fue después del libro. Sí, exacto. De la que hemos hablado en la presentación de Mausoleo de Pájaros, que son los temas recurrentes. Y sí, se sigue transmitiendo también en estos microrelatos que son los nuevos. Sí, en esa línea. Y me parece bastante interesante. Es un tema que pues, a mí también me encanta. La nostalgia. O sea, yo soy súper nostálgico. Y el cortapulso. Sí, entonces ese tipo de temas siempre me llegan. Ahora sí, te agradeceríamos pues que compartieras un poquito, creo que el segundo, 101 años. Así es, 101 años. Este fue un texto que trabajé hace como, sí, 4 años, 3 años. Una de mis primeras minificciones. Vamos a leerlo cuando aparezca en pantalla. 101 años. El secreto de mi longevidad, no tomarse la vida en serio. Un día estaba en mi cama y entraron de pronto mis hijos seguidos de varios enfermeros. Me pusieron el primer vestido que encontraron y me llevaron de inmediato a un hospital. Y aunque no me lo crea, yo me reía dentro de la ambulancia. Eran carcajadas de loca. Me pareció todo muy gracioso, pues antes de ese suceso, yo ni siquiera me había dado cuenta que estaba enferma. Sí, creo que en este microrelato igual, el tema es la vejez, ¿verdad? Esa como conexión con el relato anterior. Un poco de ironía también, por lo que la señora pues, vive su vida de una forma como algo alegre, tanto que solo ve la vida pasar sin darle como que tanto cuidado a las cosas que nos preocupan. Eso es como más o menos de ser un espectador pues, de la vida, ver
no te preocupan, vamos a almorzar, ¿no? O sea, y llegar hasta estar enfermo y ni siquiera preocuparte por ello. Entonces, creo que este microrelato, aunque fue antes de tu libro del Mausoleo de Pájaros, pues tiene también esa línea de ese tópico sobre la vejez, que creo que lo tocas bastante en Mausoleo de Pájaros, según escuché en la entrevista que te hicieron con el CEN, o en la presentación del libro. Y pues también me parece espectacular. Y a propósito de eso, también me entra curiosidad, a mí como lector, de conocer un poquito más al autor, ¿verdad? Que está creando, exacto. ¿Cuál es ese vínculo? ¿Por qué esa necesidad de hablar de la vejez, del paso del tiempo? Me pregunto, se me vienen muchas preguntas a la cabeza. ¿Será que es tu propia visión de vos mismo en el futuro? ¿O es un temor que estás expresando? ¿Es que a lo mejor has convivido con muchas personas muy cercanas a vos que han pasado por o han estado en etapa de la vejez y o las has perdido y eso se ha plasmado? Me gustaría saber un poquito de ese proceso creativo, de dónde viene esa intención o ese tema recurrente. Sí, muy buena pregunta. De hecho, yo soy lo que llaman un hijo de la vejez. Cuando mi mamá me tuvo, tenía como 45 años, entonces ya cuando yo tenía 18, 20, ya rondaba, ¿no?, los 50, los 60, igual mi papá, ¿no? Entonces siempre he estado muy unido con las personas de la mayor edad. Luego, con respecto a este cuento, 101 años, de hecho ahorita me acordaba que fue una anécdota que me contó una cliente. Yo era antes, trabajaba en un call center atendiendo clientes, entonces mis mejores llamadas siempre fueron con gente de la mayor edad, siempre me encantaban, eran siempre... Siempre te estaban contando su rutina y como que te estaban aconsejando, ¿no? ¿Cómo debías vivir? Y me acuerdo que justamente me llamó una señora que rondaba los 101 años y yo le pregunté cuál era el secreto de su longevidad y ella me comentó algo muy similar a esto. Entonces fue donde yo me dije, ah, bueno, esta suena una excelente historia, y fue cuando escribí 101 años porque quería, la verdad, recordar eso que ella me contaba, que a pesar, ¿no?, de que tiene matices nostálgicos, a pesar de que hay cierta tragedia, puede decirse, ella lo miraba desde una perspectiva distinta, con ironía, como decís vos. Y esa es la magia de la vida, que al final uno hace suyo una vivencia de otro y lo transmite como si fuera suyo y te haces tanto al tema que, bueno, te logras convencer de que fue parte de tu vida al final de cuentas. Y esa es una cosa que también creo que sería bueno, pues, compartir con la gente. Siempre hay que recordarles a la gente, a los lectores y a las personas, a los chavalos, a los jóvenes que están empezando a escribir, que las historias están ahí, en todo lugar. Vos acabas de mencionar que estabas trabajando en un call center y ella te contó esto. O sea, la historia está ahí. Y hay muchas historias que necesitan ser contadas, que pueden ser contadas. Muchas veces nos enfrascamos o nos cerramos de ya está todo dicho, ¿verdad? Y en efecto, hay muchas historias que ya se han escrito, han sido contadas. Creo que la forma en cómo han sido contadas es lo que nos reta a nosotros, nos establece un nuevo reto, una nueva meta de cómo contar las cosas. Las historias, pues, pueden variar. De cierta manera, pequeñas maneras, pero las historias están ahí, en cualquier lugar, en cualquier momento. Ahora nos gustaría escuchar el tercer microrelato, Atraco Revelador, si nos regalas, por favor. Claro que sí. Este también fue uno de mis primeros microrelatos y también existe algo anecdótico ahí, como decís vos, encontrar historia en la cotidianidad de lo que nos pasa el día a día. En este caso fue un robo. Atraco revelador. El verdadero rostro de Managua emerge hasta que una moto desconocida aparece en la esquina de tu cuadra. Se detiene a tu lado antes de abrir el portón de tu casa y el conductor, mientras saca su reluciente pistola, te pregunta: ¿así que sos nuevo en el barrio, cochón? Ay, qué triste. Porque estás contando... Desde la cotidianidad, como vos lo acabas de mencionar,
Es una realidad muy presente, sobre todo en Managua, que es la gran ciudad, ¿verdad? La gran ciudad, entre comillas, de Nicaragua, y es donde impera más la violencia y este tipo de situaciones. Ahora, eso también nos recuerda de que Ernesto viene de Matagalpa y viene un choque al encontrarse pues con la vivencia de esta ciudad caótica y más violenta. Bueno, no sé si es algo que te sucedió, pero creo que lo mencionabas que algunas veces personas que están como en otros departamentos tienen como algo idealizado en Managua o que piensan de que es lo mejor cuando vienen. Y bueno, el título, la parte que vos decís, el verdadero rostro de Managua, es como ese choque, como ese, porque que te das cuenta de que tal vez todo eso que tenía idealizado se derrumbó y te están asaltando justamente frente a tu casa, ¿no? La epifanía con un arma, vos sabes, te llega la revelación a través de un arma. Y todavía termina con ese, con esa cereza, pues, de lo de... El cochón, ajá, es como un ataque ahí, no solamente físico, sino un ataque, pues, viniendo de una persona que lo ocupa como una ofensa, ¿verdad? Pues me gustó bastante, no sé si estamos en lo correcto al mencionar estos comentarios o qué. Sí, la verdad, muy en lo correcto. La verdad, siempre tomo como mi autobiografía como materia prima para escribir. Y esto sí, sí me sucedió. No exactamente igual, pero partí de ahí, ¿no? Yo estaba en mi casa esperando el recorrido de mi trabajo y de pronto en el garaje llegó una moto muy hermosa con una hermosa arma. Entonces ahí la verdad me di cuenta, wow, pues sí, sí era así. Porque claro, en los departamentos siempre escuchamos mucho de Managua, ¿no? Dicen es súper peligroso, bueno, te matan en las calles y te violan. Pero... como cuando venís acá, como que, como te decimos, estás un poco reconociendo el territorio y no te has dado cuenta enteramente que es verdad y que es mentira, ¿no? Entonces, ahí para mí fue como que, bueno, sí, estoy en territorio hostil, ya no estoy en Matagalpa, ya es definitivamente otro sitio. Y entonces me basé en eso para escribir un poco sobre esa situación y ahí escribí un micro relato sobre esa revelación. Esa revelación perturbadora, ¿verdad? Porque al final sí, es violencia. Violencia en todos los sentidos y con esa, de esa forma que vos cerrás el texto, que me parece potente, porque lo que hace también es no solamente revelar. Resulta que el microrelato, tu minificción, no es solamente una revelación para vos desde tu vivencia, sino para nosotros, exacto, como lector, un impacto, una revelación, que mucho más allá de esta violencia que está ejerciendo esta persona con poder de un arma en mano, es también esta violencia verbal. Que tenemos que estar viviendo muchas personas de la comunidad LGBTI o no de la comunidad LGBTI, porque al final de cuentas, el atracador, el ladrón, ni siquiera sabe de cuál es su preferencia, simplemente él usa el colchón como ofensa. Exactamente. Entonces, hay muchas cosas que revelan este texto y me llama mucho la atención y me encanta el uso la carga que le dan a esta palabra todavía hoy en el 2021, una carga de ofensa y que resulta incluso hasta innecesaria, porque ya al final de cuentas estaba con esta arma, ni siquiera necesitaba expresar eso, pero bueno. Claro que igual, o sea, la palabra creo que tiene una carga negativa semántica fuerte, porque viene del francés cochon, que es cerdo, no sé, creo que ellos ni siquiera realmente saben qué significa, pero lo ocupan como una ofensa general y se lo dicen a cualquier persona independientemente de su preferencia sexual. Aunque pues, no debería hacerlo. Además de que era intimidar, o sea, la función era intimidar, si no bastaba con el arma, pues cargarla con todavía palabra. La palabra. Exacto. Claro. Ahora sí, nos regalás en minificción fin del trayecto, por favor. Claro que sí. Fin del trayecto es ya una de las recientes que escribí hace pocos meses, de hecho. Lo conocí en Snapchat. Hablamos de sueños frustrados y después de intercambiar fotos, me dijo que al llegar a casa podríamos masturbarnos juntos. Sí, claro, pero ten cuidado con las pandillas. ¿No te da miedo?
Es casi medianoche en tu país. Por toda respuesta, Yannick envió un video del foco de su bicicleta iluminando el abandono del pavimento. Te escribo al rato. No lo hizo. Imaginé múltiples escenarios. Asesino serial escondido en los arbustos. Infarto repentino. Impacto de un carro desbocado triturando su espalda. Detuve mis cavilaciones y me obligué a trabajar como si nada, porque cabía otra posibilidad, que aunque menos trágica, era igual de sangrienta. No fui lo suficientemente interesante para él. Otra realidad de ficción, y bueno, me gustaría saber en particular en este texto si hay una conexión de una vivencia tuya en relación a este texto. ¿Cuál fue el proceso creativo de este texto? Sí, de hecho, creo que hoy en día en las redes sociales conocemos a mucha gente, ¿no? Cada día, a alguien nuevo, y pareciera que en un momento se conocieran por completo, pero luego desaparecen. No es tan fácil bloquear a alguien, es tan fácil simplemente hacerle ghosting y ya no seguirle escribiendo. Y quería escribir sobre esa situación en particular desde el punto de vista que a alguien que le hacen eso, ¿no? Que de pronto dejan de hablarte y ver la inequidad de interés en este caso, porque sin duda un lado tenía mucho interés en la otra persona y la otra persona no. Entonces quería plasmar eso. Autobiográfico no tanto, pero sí, la verdad, he escuchado muchas historias así y más o menos he estado en algunas situaciones de ese calibre. Claro, claro, incómodo. Uh-huh. Mucho más imperante, otro tipo de intereses para la otra persona. Ambas partes pues no están en la misma línea, no están en la misma página, y pues sean ese tipo de situaciones que vemos en esta minificción. Yo que veo también en la minificción esta que acabamos de leer, de fin del trayecto, es que se toca también lo del deseo insatisfecho, es decir, que realmente querías, o sea, quería el personaje intentar algo y no se logró, entonces prefirió pensar en múltiples otras opciones que aceptar una realidad y que tal vez o posiblemente llegue a cargar con esa idea luego. Y también lo del que a pesar de que el microrelato aparentemente es algo como es amor y que hable sobre eso exclusivamente, se toca el tema sobre una crítica social también, porque habla sobre la peligrosidad del país. Cuando le dice que no te dan miedo, es casi medianoche en tu país. Entonces, da a demostrar pues, de que hay como peligro. Pues, siendo de la región en la que vivimos, se toca también el tema de una forma sutil. Y eso es lo que me gusta, pues, de que se tocan varios temas o se tocan otros temas, además del principal, en tan cortas palabras. Sí, sí, la verdad, me gusta mucho tratar los temas de relaciones, ¿no? Generalmente escribo sobre relaciones entre dos personas, no solamente no amorosa o como en este caso, ¿no? Que había intereses casi sexuales, bueno, muy sexuales en un inicio, ¿no? Pero sí, la verdad, sucedía, lo imaginé de un inicio que era una persona que se encontraba en uno de nuestros países, ¿no? En Latinoamérica, tan acostumbrados nosotros a la violencia. Y con alguien de otro sitio, ¿no? En este caso, por el nombre, podríamos decir que podría ser de Alemania, ¿no? Yannick. Y como él para él no es tan importante ir a medianoche en su bicicleta por un camino desolado y la chica sí es como que, bueno, aquí si anduviera de esa forma a esa hora, pues ya sería otra historia. Entonces, por eso ya comienza a pensar, ¿no? O sea, ¿será que lo mataron porque ya no me escribe? ¿Qué le pasó? Ajá. Pero, sí. Suele pasar. Y bueno, para cerrar, vamos a leer, si nos permitís leer, bueno, vos nos leas Guardiana Oscuras, que sería el último microrelato. Guardián a oscuras. Nunca irrumpía más allá y no se llevaba nada de gran valor. Maceteras, el bebedero de la gata, bloomers del tendedero.
Escuchaba sus pasos y me levantaba procurando que no se diera cuenta. Admiraba su contorno desde la ventana. Era un espectro anciano y daba la impresión de que estaba hambriento. Empecé a dejarle zapatos en las esquinas, vestidos de terciopelo y gamuza sobre el lavandero. Sembré azucenas y trinitarias y rosas con la esperanza que las vendiera y consiguiera remedio. Así hice por mucho tiempo, hasta que ya no apareció más. Las noches son silenciosas ahora, pero siempre lo espero desde la ventana, observando el patio vacío. Una especie de diálogo entre Krasnodar y yo, porque queríamos entender, ¿verdad?, el final, entender un poco más a profundidad qué es lo que nos estaba diciendo Ernesto en este texto en particular. Y había pues todo un dilema, porque pues, la visión que yo tenía a lo mejor no coincidía de cierta forma con la de Kras. Sin embargo, esa es la magia también de la minificción, y no solamente de la minificción, creo que la literatura en general, pero también es un recurso que está muy presente en la minificción, que al final de cuentas el lector se convierte en coescritor de una historia y es quien decide al final cómo cerrar esa historia, qué sentido darle a esa historia. Y me parece una gran maravilla, ¿verdad?, de que la literatura pueda generar esto y que no todo esté dicho, sino que sea sutil, como estaba mencionando Kras anteriormente. Esa sutileza de tocar ciertos temas como el abandono, el desapego en este texto, que es lo que me revela a mí, el dejar ir algo con la esperanza de algo, de que vuelva sin una excusa. Y eso me parece maravilloso, que la literatura, que la minificción siga generando este tipo de conversaciones en torno a un tema en específico, a una historia en específico en particular. Ahora, no sé si tienes algo que comentar antes, porque me gustaría preguntarle a Ernesto cuáles son las... ¿Qué historia hay detrás de este texto? ¿Cuál fue la inspiración? ¿Qué le movió para escribirlo? Pero no sé si vos tenés algo, un comentario. Pues como mencionaba Jorge, teníamos como esta pequeña discusión de cuál era la interpretación que le dábamos a Nicolato. Yo pensaba que era sobre el abandonar a alguien, es decir, era sobre una persona, porque si toca el tema de la vejez, yo veo otra vez el tema de la vejez en este micro relato. Entonces, puede ser de algo como que estaban cuidando a una persona mayor, pero al final la persona murió y es como el final del texto, pues que hay algún tipo de sentimiento como que quisieran volver a ver a esa persona, pero ya no va a regresar, a pesar de que quieran estar ahí, pues. Y era una persona mayor, entonces creo que pues pasó o murió. Esa era la pequeña conversación que teníamos, Jorge y yo, pero al final yo me quedo con mi versión. Pero queremos escuchar la tuya. ¿Cuál fue la inspiración, el móvil, el trasfondo de este texto? Muy interesante sus versiones. Y sí, como decía vos, bueno, también decía Andrés Neumann, él mencionaba que la microficción requiere de lectores valientes, porque generalmente ellos tienen que completar la historia. Generalmente no, nos vemos con minificciones que podrían parecer un poco incompletas y nosotros tenemos que escribir el resto. En este caso, sí tiene un poco un trasfondo autobiográfico, porque antes se metían aquí por mi casa, aquí en el... Bueno, entonces, siempre hemos vivido, ¿no?, esos momentos, regresando también a la violencia de Managua, a las revelaciones, y se metían en el patio de mi casa, y yo a veces, pues, siempre tuve la duda, ¿qué pasaría si yo me levantara en la madrugada y viese a la persona que se mete al patio y se roba mis plantas? Pero digo, ¿qué pasaría si es otra persona que lo ve? ¿Qué pasaría si fuese alguien que está muy solo y que en lugar de reaccionar como reaccionaría la mayoría de las personas, no, a ver a un ladrón en tu patio, ¿qué tal si reacciona de otra forma? Entonces, con ese planteamiento fue que escribí Guardián a Oscuras,
Yo me la imaginaba una señora así que estaba muy sola, viejita quizá, pero que al sentirse tan sola vio en ese ladrón a alguien que era una compañía, alguien constante, quizás el único ser constante en su vida y comenzó a ayudarlo, lo que ella pensaba que era una ayuda para él. Pero después él ya no siguió regresando. Y lo curioso es que parecía que también el ladrón era de algún modo un viejito, ¿no? Un anciano, un espectro anciano, dice ella. Así que tal vez era el encuentro de dos personas muy solitarias y de algún modo el uno al otro se ayudaba, ¿no? Pues yo creo que mencionabas de que miras estas situaciones que no pueden no ser positivas para algunas personas que lo lean, pero lo ves desde este punto de vista como esperanzador, es decir, dos personas que son solitarias y están haciendo compañía de cierta forma, aunque ni siquiera se hablen, pero con estarse viendo y estarse dejando cosas, crean como algún tipo de vínculo. Y es lo que mencionabas también en este conversatorio, la presentación del libro de Mausoleo de Pájaro, y quisiera que nos comentara un poco más sobre esto. Los temas, según lo que había escuchado, son sobre el tema del aspecto negativo visto desde esta forma luminosa, para dar un poco de esperanza. Y leí tu cuento en Alastor, del Muñón. Me pareció un cuento bastante crudo, aunque realmente, o sea, una realidad, y por eso es que es crudo. Me gustó bastante por lo que se toca, pues, este tema de que algo negativo, no sé, yo no hago tanto spoiler para que la gente vaya a leerlo, pues, a Alastor, Alastor. pero sí veo como este tema que puede ser negativo para unas personas, pero hay una vista o hay como una percepción que podría dar de que una persona estuvo ahí para esa persona bastante tiempo acompañándolo y no pudo como aprovechar ese momento, pues. Entonces, quiero que nos contemos más o menos como qué otros temas podemos ver en este libro. Tal vez si tienes algún dato que pueda darnos de cuándo el libro pueda estar disponible para ir a comprarlo, porque ya quiero ir a leerlo. Sí, ¿a qué se enfrentan los lectores al momento de tener en mano Mausoleo de Pájaros? ¿A qué se enfrentan en estas lecturas? ¿Qué pueden encontrar en este libro de Mausoleo de Pájaros? Bueno, siempre es difícil hablar de esto porque, bueno, es un libro y es de cuentos, son nueve historias, entonces todas tocan diferentes temas, pero en general el lector se va a encontrar con mucha fatalidad. Hay mucha fatalidad en el libro, diferentes ambientes, porque lo escribí cuando estaba joven, entonces hay, como, bueno, más joven, hay mucho como de ambientes universitarios, el primer empleo, los primeros amores, y también recuerdos, ¿no? De la infancia. También toco temas de la vejez, personas que recuerdan cuando eran jóvenes. Y se van a encontrar con muchos eventos fatídicos, con travesías que quizás no llegaron a ninguna parte o no a la parte que los personajes esperaban, pero como de siempre, yo leí mucho a Mario Lefrero y él decía que siempre hay que buscar el lado luminoso de las historias, entonces intenté hacer eso, ¿no? Humanizar mucho a los personajes, a pesar de que ellos no se sentían pues tan humanos, se sentían la verdad muy mal. De algún modo menos que humanos, pero tratar de demostrar eso, ¿no? Así que van a encontrarse muchas historias, pero no se preocupen, aunque haya eventos fatídicos, no va a ser deprimente, espero que no se corten los pulsos, espero que sea todo lo contrario. Y con respecto a cuándo va a estar disponible el libro, creo que la siguiente semana está en preventa en Ediciones La Chancha, no tengo fecha exacta aún, pero ustedes pueden estar al tanto, ¿no? De las publicaciones de ellos, los siguen en todas las plataformas sociales y estoy seguro que van a tener ahí fechas más certeras. De hecho, De vamos hecho. a poner aquí en los comentarios el enlace de Ediciones La Chancha para que lo vayan a buscar en Facebook y puedan estar solicitando la obra de Mausoleo de Pájaros. A ver, me decís fatídico y yo Yo ya me comprado, tenés. yo Exacto, ya también. me tenés porque yo soy súper fatalista. Entonces, ya me tenés con eso y ojalá pues que con esta probadita que acabamos de dar de Ernesto.
los lectores se sientan animados a encontrarse con textos mucho más amplios, ¿verdad? La minificción tiene un auge, ¿verdad? En este momento, y pues es lo que queríamos traer para ustedes, que también estos escritores que están ahora narrando textos un poco más largos también se encontraron en algún momento con la minificción, y eso es lo que queremos visualizar a través de Brevemente. Y te agradecemos mucho. Vayan a comprar el libro de Ernesto, vayan a solicitarlo, seguir la página de la chancha para poder hacer las solicitudes de la preventa, y disfruten la lectura, encuéntrense con esa lectura, descubran, enriquézcanse, nútranse de estos mundos, de estas visiones que nos están planteando estos escritores jóvenes, a quienes nosotros queremos acompañar durante todo este trayecto. No sé si tenés algo más que agregar, Crash. Bueno, sí, que sigan a la página de Ediciones La Chancha. Vamos a ponerlo en nuestro perfil para que estén atentos y hagan la preventa del libro. Y hay que leer para ver qué cosas las que nos están dando nuevos autores centroamericanos, nicaragüenses. ¿Qué nos cuentan? ¿Qué cosas nos van a dar, a presentar? Yo la verdad que con la lectura, que todavía creo que lo pueden encontrar en el Zen o la presentación del libro, ya quedé con ganas de comprar el libro y estar leyendo los cuentos, especialmente ese cuento de Mausoleo de Pájaros que le da el título al libro. Y pues bueno, muchísimas gracias, Ernesto, realmente por estar acá con nosotros y acompañarnos estos 50 minutos, creo que vamos. No sé si tenés algo que agregar antes de despedirnos. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. ¿No se comentó algo? Carlos, vamos a leer. Para darle espacio. A ver, ¿sale? Excelente segunda toma, que vive la minificción nicaragüense centroamericana. Gracias Alberto. Estamos pendientes ahí. Gracias por acompañarnos siempre. A ver, un comentario más y pasamos dándole la palabra a Ernesto. José Zelaya, abrazos amigos, un gusto verlos de nuevo. Gracias, José. En breve nos conectamos con vos también ahorita. De hecho, nos vamos a conectar a Carrusel del Terror. Lo vamos a estar compartiendo también desde nuestras plataformas de Brevemente y nuestras plataformas personales, sí. Así que estén atentos ahí. Y Ernesto, ¿tenés algo más que decir para despedirnos? Bueno, nada más agradecerles por el espacio. Sin duda es excelente que tengamos más plataformas, ¿no?, para hablar sobre microficción, sobre este género tan apasionante, y más con autores emergentes, ¿no?, que siempre necesitan proyección, así que muchísimas gracias por crear este excelente espacio. Gracias a vos por la participación, por la paciencia, y a las personas que se unieron les agradecemos mucho. Lástima no podemos leer todos los comentarios, pero prometemos que lo vamos a responder en cuanto tengamos el tiempo, y gracias nuevamente. Esperen nuestra próxima transmisión, la toma 3, dentro de 15 días. Y bueno, disculpen por el retraso que hubo por el problema técnico. Esperemos que para la próxima transmisión ya no esté lloviendo. La naturaleza esté a nuestro favor. Claro, vamos a hacer un conjuro ahí para que no nos limite tanto. Y bueno, muchas gracias a todos y feliz tarde.